cuando yo regresé a México después de haber obtenido mi doctorado, lamentablemente pues no conseguía trabajo. Yo quería trabajar en la UNAM, realmente quería trabajar donde fuera, pero que fuera en México. Pero como no lograba el objetivo, competí para irme fuera y me fui a la UNC California. Afortunadamente me hablaron de la UNAM. Me dijeron que tenían una plaza que si la quería, ¿no? Si venía, le dije, pues mañana salgo para allá. Y empecé a trabajar, ¿no? Entonces yo estaba interesado, pues, en la investigación que yo llevaba a cabo, ¿no? En tratar de sobresalir en las investigaciones que hacía. Y finalmente empiezas a tener, digamos, una cierta posición o un cierto reconocimiento, digamos, en tu ámbito. Pues también cierta tranquilidad, porque pues entonces ya, como logras ser productivo, pues entonces logras obtener los niveles más altos de posiciones en la estructura científica. Pues con el tiempo, pues también me entró la inquietud de que, pues en México se requería mayores inversiones en la ciencia, ¿no? Que era una actividad pues que podría ser muy benéfica para el país, etcétera. Y me volví lo que podríamos llamar, pues digamos, un activista científico, ¿no? Tratando de promover la ciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que hay diferentes formas de atender a los estudiantes, ¿no? Y pues yo no creo que hay una mejor que otra, ¿no? Pues hay diferentes formas de formar a los jóvenes. Lo que pasa es que yo tuve un maestro, ¿no? Con el que yo me formé, un hombre, que por cierto ahí está, el que está ahí, ese de lentes, ahí, ¿no? Era el doctor Raúl Hernández Peón, era un mexicano muy notable, muy importante, gran neurofisiólogo, neurocientífico, y pues él fue mi maestro, me formé con él, ¿no? Y él era de los investigadores, bueno, de las personas que decía, a ver, Drucker, tenemos este problema y yo quiero que veas, ¿no? Dice, ahí te dejo el problema y tú lo tienes que resolver, ¿no? Porque de esa manera los estudiantes aprenden a resolver los problemas, ¿no? Finalmente es un buen sistema de educación, porque vamos a ponerlo de otra manera, el día que se doctoren y se vayan del laboratorio, pues ellos se van a enfrentar solitos a la necesidad de llevar a cabo su trabajo científico. O sea, ellos saben que yo les voy a ayudar. Cuentan conmigo para lo que sea, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? El hecho de saber que tienes a alguien con quien puedes contar también te da más seguridad, ¿no? Desde luego.